Buenas tardes, querido público de Revista de la Una. De nuevo estamos aquí en su segmento Humano y Punto, con Silvia Camargo, Rosy Carrera y nuestro querido invitado, el doctor Jaime Abaid. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, Paloma, con gracias. Información nueva. ¿Tú estás muy movido siempre? Claro, hay que estar. Me gusta que siempre esté en la vanguardia de todo. Claro. Y me da mucho gusto tenerte de nuevo aquí, Jaime. Igual, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Andamos medio malitas, yo sé. Aquí está. Pero bueno, pero en esta ocasión no es para la gripa lo que viene a platicarnos Jaime. Es para el tema de rejuvenecimiento por plasma. Y a mí cuando me viene a la mente la palabra plasma, me imagino la televisión. Ándale, exactamente. Entonces eso digo, es lo yo sé que. Primero a la mente, pero ya médicamente estamos hablando pues de la sangre. De la sangre, es correcto. Es computarizado, así que el plasma, la pantalla de plasma te va diciendo por dónde o qué. Ah, podría ser, ¿verdad? Pero sí, no, ¿qué no, tiene no, que te veas en la tele? Te lo da la anatomía topográfica. ¿Qué es el plasma? ¿Te lo da la anatomía topográfica? Claro. A ver, vamos a empezar por partes. Entonces, plasma es la sangre, entonces, Jaime. ¿Cómo es eso? ¿Para qué el rejuvenecimiento por plasma? Mira, el rejuvenecimiento por plasma es un tratamiento fabuloso porque es autólogo. Tomamos sangre del paciente, la separamos en una centrifugadora y ahí encontramos tres elementos, que es un plasma pobre, plasma rico en plaquetas y los elementos rojos de la sangre, eritrocitos y además. Y también queda un halo, que es una cuarta, que son los leucocitos. Pero nosotros de ahí tomamos únicamente el plasma rico para después activarlo con un ácido de un calcio y poderlo aplicar en las partes donde se va a rejuvenecer la piel. Ya, o sea, no toman toda la sangre, sacan elementos de la sangre. Exactamente. La combinan con otra sustancia que sería el calcio. Exactamente. Y se te inyecta. Y se inyecta subcutáneamente. Esto, mira, viene en los estudios del plasma, ya tiene fácil unos 50 años que están en estudios de esto, viendo que el plasma rico en plaquetas tiene efectos de estimulación en la producción de colágeno, que es lo que normalmente ahorita se acostumbra mucho, que la gente dice, me voy a tomar mis pastitas de colágeno, me aplico mis cremas de colágeno, elastina, estimula la producción de elastina, que mejora el epitelio, estimula la producción del ácido hialurónico natural de tu cuerpo. La reactiva. ¿Y de dónde toman la sangre? De la vena, como cuando te toman sangre del laboratorio. De ti misma. Del mismo paciente se toma la sangre. Okay. Igual que en el laboratorio, como te sacan sangre, nosotros también te extraemos sangre. Y ahora, pero nosotros con más cariño, porque usamos una mariposita de la que usan para los niños, para canalizarlos, esa tomamos los tubos de ensayo a que vienen al vacío y maltratas menos al paciente como en el laboratorio. Es una aguja muy gruesa. Sí. Antes de que sigas con lo de la sangre. Claro. La verdad es una técnica que tiene ya algún tiempo, pero yo de pronto digo, me da cosa. ¿No? Sí. Me da cosa porque digo yo, a ver, ¿cuáles son las consecuencias? Es mi sangre que entra a una máquina. ¿Cómo se hace para que no se contamine la sangre? Porque estás metiendo la sangre, si Paloma va, si Rosy va, si yo voy, son diferentes tipos de sangre. Claro, claro. Entonces, sí, mira, no es claro. Así. Es como en un laboratorio. Nosotros acostamos al paciente en la camilla, se le toma la sangre como se toma en un laboratorio totalmente estéril, se desechan todas las agujas, la mariposita con el conector, Para tomar esa sangre viene un tubo estéril al vacío, que es el que se aplica, si te acuerdas. Desechable, claro, obviamente, que es como cuando vas a tomarte sangre. Repito mucho lo del laboratorio porque la gente, cualquiera tenemos la experiencia de que ya hemos ido y te ponen un cartucho y entonces el vacío lo va llenando. Sí. Ahí tiene una cantidad específica de anticoagulante que después lo mezclas. Esos tubitos se meten a la centrifugadora. En cuanto ya salen separados los elementos que comenté hace un momento, el plasma rico, el plasma pobre y los elementos rojos de la sangre, y conjunto con los leucocitos, tomamos con una jeringa estéril, se abre una jeringa estéril y se toman los elementos, el plasma rico. Y ya una vez lo otro se guarda en un
en un porta para después desecharlo en desechos específicos para desechos orgánicos, ¿no? De usos de RPB y exactamente. Tenemos inclusive los recipientes rojos para como cuando la gente va y desecha sus pilas en algún lugar especial, las baterías. Sí. Esto es igual, tenemos una colecta de desechos tóxicos para que no haya contaminación y riesgos. ¿Qué aplicaciones necesitan, por ejemplo? Aplicaciones. Mira, para un tratamiento son 6 aplicaciones, pero están repartidas en 6 meses, con un descanso de un intervalo de 3. O sea, se aplica los 3 primeros meses, una mensual. Después se descansa 3 meses y se vuelve a aplicar otros 3 meses. Que inclusive desde el primer mes notas muchísimo el cambio en lo que son líneas de expresión, en lo que es en el dorso de las manos, en cicatrices, en estrías. Tú empiezas a notar luego cambio en el primer mes. Oye, ¿en cicatrices se adelgazan o qué les La cicatriz sugiere? Sí, ayuda mucho a que se vaya desvaneciendo más la cicatriz. Oh. Por lo mismo que estos elementos estimulan, volvemos a lo mismo, colágeno, ajá, elastina, ácido hialurónico. El Botox es una toxina química que lo que hace es paralizar el músculo. Uh-huh. Hasta la fecha no hay queja del Botox ni nada. En Estados Unidos ya tiene 30 años usándose. Sí, claro, o sea, también es un buen recurso para eso. Pero la gran ventaja es que estás rejuveneciendo y ayudando a tu organismo a... Inclusive tiene un mínimo, porque cuando te lo vende mucha gente, te lo vende como que te vamos a aplicar tus mismas células madre. Sí, pero en este caso del plasma es muy muy poquito, pero aún así lleva células madre, claro, y tiene los factores que estimulan. Es tu mismo cuerpo, no hay elementos. Es autólogo. Ajá, no hay elementos ni químicos ni externos que tú puedas decir va a haber una reacción, o sí puede haber alguna reacción. Mira, es muy raro que pudiera haber alguna reacción dermatológica, una pequeña reaccioncita. Pero igual en el Botox llega a pasar, hay inflamación en los puntos donde aplicas, se irrita, se ve como una pápula irritadita, pero se va y no deja cicatriz ni deja ningún problema. Oye, pero un vial, o no sé cómo se le llame, un tubito de esos con sangre, con buena sangre, sangre rica, eso no te alcanza para cicatrices, manos. No. Es un tú. Se saca. De gallo. ¿Cómo se llama? Manitas, patas de gallo. Yo sí, de gallo. Las patas de gallo. Es que como yo no tengo todavía. Ajá. Tengo aquí. Dependiendo aquí dependiendo de las partes que vayas a tratar, se pueden sacar de 2, 4, 6, 8 tubitos. Si tú te pones a ver cada tubito. Un rato desangrado. No. Así. Te voy a decir por qué no. Cada tubito tiene. Le sacas menos de 3 cc, o sea, como una jeringuita de 3 centímetros cúbicos, okay. Cada tubito lleva eso. Okay. El cuerpo humano tienes el 8% de tu peso. Entonces, una persona que pesa 60 kilos tiene 5 litros. 5 litros, estamos hablando de 5000 cc, y le vas a sacar, sí, claro, si nada, le sacas nada 8, que fuera lo máximo para que lo hicieras en muchas partes del cuerpo, 24. 3 por 8, 24 cc de 5000. No es, no es, no es, inclusive en las, cuando das dona sangre en las transfusiones, son 250 mililitros. Sí, es mucho más. No es tampoco. Oye, nada, a 5000. Pero sí. Bien coyona. Entonces, quiero preguntar, ¿te duele? Es muy, muy, muy leve. Si alguna persona es como en tu caso, que eres nerviosa y que te a da. Mí me hace y que cae coyona. No, pues no. Nerviosona y que te da miedo al dolor, te podemos dar un medicamento anestésico líquido para que tú te estés aplicando 20, 25 minutos antes, que es lo que hace realmente un anestésico tópico, para que te haga. Y sientes menos el pinchacito, pero normalmente la gente le entra así y dice, ay, realmente no duele. ¿Cuánto tiempo te dura esa aplicación? Perfecto. Esa aplicación. Si haces el tratamiento, pues te puede durar, también va a depender de la respuesta de tu organismo y del tipo de alimentación y de, como estés tú. Ahorita tocabas tú algo de la toma de la muestra. No, yo no he tocado nada. De la muestra que decías que se saca, que sí es rica esa sangre. Sí. Es bien importante saber eso. Rico. Nosotros. Lo rico. Exactamente. Nosotros pedimos al paciente que
para dentro de los requisitos para hacer este tratamiento, que nos lleven una biometría hemática. Pues si la persona, ándale. Que si son todos somos candidatos, ¿no? Porque entonces soy diabética, soy no sé qué, fumo muchísimo, como que qué, ¿cuáles son? Que tu biometría hemática esté bien. Más que nada que no haya anemia. Ah, listo. Porque mucha gente por hacer el negocio o algo no te pide este requisito. O bien, si la persona decide, dice, no, yo estoy bien, me sacaron unos análisis hace 3-4 meses y está mi hemoglobina bien, adelante. Yo de todos modos lo corroboro, porque a la hora de hacer la separación, si sale muy baja los elementos rojos, no. Si sale muy bajo los elementos rojos, quiere decir que hay anemia. Entonces yo le digo a la persona, no puedo hacer el tratamiento porque su plasma no es rico. Entonces, claro, no es, sería no, no hacerle es una calidad. Aplicación, claro, okay. Y no daría los resultados que tú quieres. Qué bueno, no es importante decirlo. Porque hay mucha gente que te engaña y te, no te piden nada, te lo hacen como haya salido, sí, o si no. Salió muy, muy aumentada la fórmula roja, tampoco se debe hacer. Okay. ¿Sí? Entonces, todo depende de cómo estés tú, qué es el tiempo de duración de la disminución de arrugas. Sí, y sí, porque normalmente la toxina dura como, según yo, 6 meses. 6 meses, más o menos. La del, ¿no?, Botox, sí. Acá, supongamos que ya terminaste tu tratamiento de 3 meses, una vez al mes, uh-huh, y luego los otros. Otros 3 meses, 9. O sea, 9. Y después puede pasar un año, año y medio. Okay. Hay gente que nos pide que a los 6 meses, no 3, después de los primeros 3. No, después de los primeros 3, hay 3 de descanso. Uh-huh. Se hacen otros 3. Eso sí es como ya un. Sí, el procedimiento de cajón, así de cajón. Es. Y después, en lugar ya de un año, hay gente que dice, no, yo a los 6 meses me quiero hacer, se puede hacer. Listo. O me quiero volver a hacer a los 3 meses, me quiero seguir dando mantenimiento, como ellos se vayan sintiendo o viendo, pero normalmente puede durar un año muy bien. Sí, claro, y esto como es autológico. Autológico. Entonces, y no estimula. Estás comprando la toxina por aparte, que es el producto que te sale también muy caro, ¿no? Supongo que claro. Es más barato que la toxina botulínica. Claro. ¿No? Uno está poniendo la materia prima, ¿no? Eso es importante. Sí. Oye, rapidísimo, porque se nos está acabando el tiempo, ¿qué necesitas, qué consideraciones o requisitos se necesitan para prepararte para el tratamiento? O sea, sabemos que la biometría hemática, pero no estar consumiendo, sí, como ir a donar sangre justamente. Exactamente, ¿no? Pedimos, mira, no hay que ir en ayuno. Nada más, si tu cita es en el transcurso de la mañana, desayunar ligero. Okay. Lo que desayunas tú, pero sin almorzar, ni cosas tan grasosas. Sí, no, grasoso. Para esto pedimos 3 días antes, 3 días después, no ingerir alcohol. Okay. Si ya es alcohólico o alcohólica, pues ya valió. No ingerir alcohol para que tenga buen resultado del tratamiento. Sí, porque lo podemos hacer. El estado pero no óptimo sirve. De tu que sangre, no, que, no toman que esté mejor. Esos tu 3 días que no coman carne de cerdo, ni de 3 días después. No alcohol. No alcohol. Y desayunar ligero el día del tratamiento. O comer ligero, si vas a ir en la tarde. Drogas. Alcohol, drogas. No relaciones sexuales. No, ahora otra cosa importante son que no haya tomado analgésicos, antiinflamatorios, y tampoco, por ejemplo, la aspirina. Sí, la cortisona. Que es un antiinflamatorio. Ok, a ver, no antiinflamatorios, no analgésicos, no cortisona, no alcohol, 3 días antes, no grasas, no cerdo y desayunar temprano. ¿Mande? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que haber? Porque ya ves que el desecho de la cortisona es muy largo el periodo. De la cortisona sí dejar mínimo 8 días. Okay. Pero ya, como es un antiinflamatorio. ¿Mande? Jaime, le ponemos Jorge al niño. No. Está muy navideño. Danos tus datos porque tienes promociones ahorita, ¿no? Sí, tengo promociones. Que se informen. Los datos les doy el teléfono. Sí. A ver, teléfono. 299-1212. Está facilísimo. 299-1212. Rejuvenecimiento con plasma, por plasma, para que se anime. Autólogo. Procedimiento. No hay efectos secundarios, no hay reacciones, solamente alguna probable, muy rara vez. Yo en el tiempo que tengo no he... Okay. No ha habido nada. ¿Alguna promoción navideña, algo que uno se anime, algo que si mencionan de zona franca, qué o qué? Les hacemos un muy buen descuento. ¿Descuento? Sí, que hablen nada más, que digan mención. Que es del programa Humano y Punto. Ok, del segmento ¿sale? Humano y Punto de Zona Franca. Segmento de Humano y Punto. Listo, muchas gracias, Jaime. Pues claro. Nada, ya saben, si quien se quiere rejuvenecer, ahí hay otra opción que no es nada gravosa ni para el cuerpo, ni para lo material, ni para nada. Entonces está muy bien para todos. Eso puede ser un buen regalo de Navidad. Pues chicas, pues henos aquí otra vez más. Si tienen alguna duda, recomendación, sugerencia, plática, opinión, escríbanos a Facebook, Humano y Punto, o Twitter, arroba Humano y Punto. Se me olvida la arroba. Inclusive traumas, pueden preguntar.
¿Cómo trauma? Ah, traumas pues también para psicológicos las terapeutas. Y todo. O para el doctor también pregunta, si lo vamos a tener esclavizado a que pregunte. Pues, los traumas de las arrugas y lo mandamos con sí, claro, les damos tratamiento emocional incluido en el mismo costo. 299-1212. 299-1212. Muchas gracias. Gracias y después, Juan. Claro.